qué hacer después de llegar a Estados Unidos con parol. Después de llegar a Estados Unidos bajo el parol humanitario que permite a los nicaragüenses vivir y trabajar en ese país por 2 años, hay pasos importantes a seguir para establecerse legalmente y comenzar esta nueva etapa de vida. Esta es una guía sobre los primeros trámites migratorios y algunos consejos para comenzar a trabajar. Lo primero es solicitar la autorización de empleo. Hay que completar el formulario I-765 que se halla en internet. Además de llenar ese formulario, necesitas presentar la copia del I-94, es decir, el documento que te entregan las autoridades de la Oficina de Servicios de Ciudadanía de Inmigración de Estados Unidos en el aeropuerto a tu llegada. Además, tu pasaporte, una foto tamaño visa y pagar una tarifa de $410 que aumentará a $470 a partir del 1 de abril de 2024. Podés hacer este proceso por cuenta propia, con ayuda de amigos o familiares, o pedir asesoría legal gratuita o pagada. Los servicios legales de este tipo pueden costar entre $150 y $250 con un gestor paralegal, o alrededor de $250 por hora si lo hace un abogado especialista en temas migratorios. Si vas a hacer este trámite por cuenta propia, accede a tu cuenta UCIS. Selecciona My Account, mi cuenta en español, y luego File a Form Online, que significa presentar un formulario en línea. Al completar el formulario de autorización de empleo, asegúrate de adjuntar los documentos necesarios, marcar la casilla para solicitar tu número de seguro social y pagar la tarifa en línea. El documento de autorización de empleo y el número de seguro social suelen llegar en un plazo de 30 a 90 días a la dirección física que proporcionaste en tu solicitud. Si la espera es larga, puedes buscar empleo presentando el formulario I-94 y la solicitud de permiso de trabajo. Es importante hacerse un examen de tuberculosis dentro de los primeros 90 días en Estados Unidos, ya que no hacerlo puede afectar tus procesos legales. Cuesta entre $80 y $300. Puedes consultar en las farmacias y en clínicas de la ciudad donde te encontrás. Si buscas viviendas, ten en cuenta que los caseros piden reportes de crédito y depósitos. Se recomienda iniciar la búsqueda temprano y utilizar sitios web, grupos en Facebook o contactar organizaciones de migrantes en tu zona. En cuanto al transporte, moverse sin carro propio puede ser complicado, pero dependiendo de la ciudad hay opciones como transportes públicos, aplicaciones como Uber o servicios de taxis conocidos como raiteros. Para servicios de salud, una vez que tengas permiso de trabajo y seguro social, puedes inscribirte al llamado Obamacare para recibir atención médica asequible. El costo variará según tus necesidades e ingresos. También puedes acudir a centros de emergencias o clínicas estatales según tu situación económica. El parol permite a las personas quedarse 2 años en Estados Unidos. Si deseas quedarte más tiempo, deberás aplicar antes de que se vence el parol a otras categorías migratorias, puede ser asilo o alguna visa de trabajo. Es esencial buscar ayuda legal desde el inicio para explorar estas alternativas y tener mejores posibilidades de quedarte de forma regular en ese país. En la descripción de este video puedes encontrar el enlace a un artículo detallado que incluye los vínculos a los formularios necesarios para el proceso. Recordá buscar asesoramiento legal de fuentes confiables, indagar sobre tus derechos y responsabilidades como inmigrante en Estados Unidos. Te deseamos mucha suerte en esta nueva etapa. Nica migrante soy, nica migrante soy, y en cualquier lugar donde voy, soy nicaragüense por gracia de Dios.